Continuamos, agradecemos la presencia del señor vicealcalde y concejal del Cantón Girón, doctor Rodrigo Coronel, con quien vamos a dialogar durante los próximos minutos sobre la gestión cumplida por su persona en calidad de autoridad y luego que estamos a pocos días de que se cumplan los 3 meses al frente de la misión encomendada por votación popular del Cantón Girón. Doctor, reiterando la bienvenida, coméntenos cómo ha sido estos 3 meses de gestión en lo que le concierne a su actividad. Buenas noches, señor Eloy Peralta. Buenas noches, señoras y señores televidentes. Realmente es grato para mí comparecer a este medio de comunicación para expresar lo que venimos realizando durante estos 90 días y lo que vamos programando para los próximos días. Como ustedes verán, recordarán, nosotros ingresamos el 16 de mayo del 2014 a la municipalidad y la primera reunión tuvimos el 22 de mayo del 2014, en la cual nombramos las diferentes comisiones que presidirán el Consejo. Y en estas comisiones soy presidente de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas y de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente. También formo parte de la Comisión de Legislación, Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Igualdad y Género. Dentro de la Comisión de Legislación hemos realizado algunas, como miembro activo de esa comisión, algunas reformas, como la reforma literal D del artículo 16 de la Ordenanza para la Determinación, Administración, Control y Recaudación de los Impuestos a las patentes municipales en el cantón. Este literal estaba contraviniendo con lo que dice, se manifiesta en el artículo 548 del COTAD, entonces hubo que reformarle para que las instituciones cancelen sus patentes en los términos legales y equitativos. Esta reforma que se hizo es en base al reclamo que presentó la Cooperativa de Oro y Crédito, señores Girón, que salían montos elevados de lo que debían cancelar. Bueno, sí. Ahí nos pudimos dar cuenta que realmente el literal D del artículo 548 no estaba de acuerdo a lo que se manifiesta en el COTAD, entonces tuvo que realizarse la intervención inmediata, análisis en la Comisión de Legislación y reformar. Actualmente está reformado y está listo ya para su promulgación. Ahora, dentro de las comisiones que usted preside, doctor, en primer lugar en la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, ¿cuál ha sido el avance de parte suya y de la comisión en este tema? Bueno, dentro de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, usted recordará, nosotros iniciamos, o sea, continuamos con la obra de regeneración urbana. Ahí tuvimos muchas inconvenientes que tuvimos que resolver y además había algunos indicaciones y criterios que debíamos ir resolviendo, tal es así el caso de la colocación del adoquín que estaba en los estudios sobre una cama de arena, pero no garantizaba la durabilidad del adoquín, de la colocación del adoquín. Entonces hubo que hacer algunos análisis, hacer algunas reuniones de la comisión para analizar con los diferentes técnicos, incluso con el Banco del Estado, que es el que nos da el préstamo para la realización de esta obra, y llegando a la determinación que realmente era la fiscalización quien debía determinar determinar si va colocado en cama de arena o cama de embebida en cemento. En la actualidad ese problema está resuelto, creo, porque ya se va a determinar que se coloque en la cama de embebida en hormigón simple. También otra inquietud era la colocación uniforme, que sea la intervención de las veredas en la parte que viene desde la avenida Girón hasta la Bolívar, es un tipo de material en la vereda. Ese mismo se sugería que ese mismo material continúe para darle una uniformidad. Eso también está resuelto y va a ser así para darle una uniformidad. Otro criterio también que una de las reuniones tuvimos que
recibir en comisión al padre Víctor es la no intervención en la calle Eugenio Espejo de la Vereda junto a la iglesia. Realmente hay muchos criterios que podría debilitar la cimentación de la iglesia y por lo tanto no se va a intervenir ese tramo de vereda. Todos esos aspectos han sido comunicados a la entidad pertinente, el Banco del Estado, para los cambios y la aprobación. Sí, en una delegación de la alcaldía tuve yo mismo la oportunidad de conversar con el Banco del Estado y ellos han ordenado, o sea, han facilitado que se haga todos los arreglos necesarios para que prosiga la obra. No ha habido objeción por parte del Banco del Estado. En cuanto a la fiscalización, que también era otro punto que no permitía el avanzar las obras y que de hecho por ello se paralizó. Sí, bueno, eso era un tema también que tuvo que asumir nuestros técnicos, el de obras públicas y de servicios públicos, para poder iniciar la obra. Ellos en su inicio pues tomaron en sí la fiscalización para, como administradores, fiscalizar para poder continuar, si no, no hubiéramos podido avanzar hasta ahorita con la obra, por cuanto la contratación de los fiscalizadores tuvo una demora más de 15 días, por cuanto al subir al portal y hacer los pliegos y todo eso, toma un tiempo, ¿no? Entonces no podíamos estar con la obra sin ejecutarse, entonces nuestros técnicos así nos dieron una mano y pudimos continuar. ¿Cuántos fiscalizadores están? Están ahorita, hasta el momento, está un fiscalizador y más el ingeniero, el ingeniero administrador de la obra y con el ingeniero de obras públicas, tres fiscalizadores. Ya, el arquitecto Alberto también forma parte de equipo. Forma parte del equipo de fiscalización, sí. Ya. Ahora, entonces, este sería en tema de planificación lo que sea. La Comisión de Planificación, sí. Urbanismo y Obras Públicas. Sí, dentro de esta comisión también he presentado un informe del Estado en que se encuentran realmente nuestras calles. Hay muchas calles que tenemos en pésimas condiciones. Entonces he presentado un listado de cuáles están más deterioradas para ver si en el próximo año, en el presupuesto del próximo año, vamos incorporando poco a poco, irlos arreglando. Pero al momento ya hemos comenzado con bachar la calle Eugenio Espejo, sí. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, hemos comenzado a bachar para ir poco a poco arreglando las calles, porque el presupuesto que estaba prorrogado de este año no nos permite avanzar más, pero para el próximo año sí tenemos pensado intervenir en una calle o dos calles. En las calles que se está procediendo a la regeneración urbana, doctor, hizo los contratos para ductos de electricidad, ductos de telefonía y otros cables que al momento están de forma aérea. Ahora, estos ductos, le hablo como hacer en la calle García Moreno entre Antonio Flor y Sandes, cuando se hicieron las veredas también se pusieron ductos. Hemos conversado con el ingeniero que está al momento a cargo de esta obra. Entonces dice, ahora se está haciendo técnicamente, es decir, lo que se hizo anteriormente en los trabajos que, si no estoy mal, hace unos 8 años, ya se colocaron estas tuberías. Eso no sirvió, no sé si usted tiene conocimiento al respecto, y ello, obviamente, quienes habitamos en esos sectores, cancelamos ya de eso, pero no sé qué... No han servido. Claro. No, bueno, lo que yo tengo conocimiento es que en los próximos años la empresa eléctrica, toda su cable, lo que es en la parte urbana de los cantones, debe ir en tierra. Tal es así que realmente estaba previsto solamente 2 tuberías para la empresa eléctrica y 2 para la CNT, pero la normativa y la exigencia desde el Ministerio de Obras Públicas se debe colocar 12 tubos, usted ha visto 12 así tubos, 12 cañerías y estabilizadas con hormigón. Eso es para darle sostenibilidad a las tuberías, pero se ha incrementado esa tubería. Yo creo que realmente, si eso va a funcionar, nosotros como autoridades deberíamos ver que en el corto o mediano plazo se utilice ya, pues no sé si debamos ver un presupuesto o la empresa eléctrica a través de los cobros que realiza en la luz intervendrá, eso no tengo
conocimiento cómo es el actual, cómo va a ser el convenio para poder colocar los cables eléctricos en esa tubería. Bueno, de las que la tubería colocada anteriormente, sí. Lo que decía, eso no tiene conocimiento. Sí, no tengo conocimiento de esa tubería, pero lo que sí de esta regeneración, pues está previsto que los cables deben ir ya sobre, debajo de la tierra. Bueno, y aquí surge otra pregunta, los cables, parece que es del 2017 creo que se fijó para que los cables vayan bajo tierra, pero en los últimos meses hemos visto que están cambiando los postes de luz aquí en el centro cantonal. Sí, yo no sé a qué se debe, pero creo que hasta el 2017 depende del presupuesto de la municipalidad, depende del presupuesto que aporte la empresa eléctrica, yo creo que debe ser un convenio entre las dos instituciones para poder hacer efectivo y utilizar esa tubería. Bueno, en otro tema, doctor, en servicios públicos y medio ambiente, que es otra de las comisiones que usted preside dentro de la municipalidad, ¿cuáles han sido los avances? Dentro de servicios públicos y medio ambiente estamos ya tratando de reactivar la mesa del medio ambiente, que nos permite la formación y la gestión y ejecución de programas, proyectos y propuestas que nos conserve, que nos lleve a conservar la naturaleza. Incluso el 26 de agosto, septiembre, se va a lanzar una cartilla educativa a los sextos años de las escuelas para concienciar el mantenimiento y el cuidado de la naturaleza. Esta mesa del ambiente se va a activar el 3 de septiembre. Estaremos invitándoles para que sean parte activa de este evento, ya que es importante a través de esto conseguir también recursos para forestación. Ya se ha venido realizando en el gobierno municipal anterior, pero ahora el Ministerio del Ambiente también nos ha manifestado que busquemos 50 hectáreas de terrenos para forestación. Ellos ponen absolutamente todo, ponen un técnico, un ingeniero agrónomo, un sociólogo y una contadora. Y además de eso, después del primer año, el segundo año, van a tener las personas que acudan, que acojan este proyecto, un incentivo por cuidar esas plantitas. Ahora la modalidad del convenio es activo, es decir, ellos ponen todos los materiales, plantas, ponen el cerramiento, ponen el cuidado, ponen únicamente las personas cuidan, y en la modalidad pasivo le dan un cerramiento de postes, alambre, y en una zona natural que se recupere naturalmente, no tenga el ingreso de animales para que no hagan daño. Entonces son las dos modalidades y el Ministerio del Ambiente cubre todos los gastos. ¿Alguna intervención como municipio se ha pensado, como la comisión que la que usted preside, también el accionar en cuanto a los incendios forestales? Ahora que lo que está rigiendo la nueva ley desde ayer, que son severas sanciones. Sí, dentro de la Comisión de Medio Ambiente también que presido, está prevista una capacitación para incendios forestales. Eso lo vamos a realizar, no está bien determinada la fecha, pero entre el 18 de septiembre va a ser en la Asunción, un curso de 2 días donde se instruye a los jóvenes sobre el cuidado forestal y contra los incendios. Bueno, doctor, ¿algo más que acotar o cuáles son algún avance que se tenga en materia de la función que usted cumple para las próximas semanas o meses? Sí, bueno, también estamos haciendo convenios con los diferentes ministerios. Mañana tengo una reunión con el MIES, MAGAP. El MAGAP nos ha ofrecido a través de las asociaciones productoras de aquí del Cantón Girón, productoras de cuyes, productores de lácteos y diferentes otros cultivos, nos ha ofrecido a través de ellas implementar 2 tractores. El gasto que van a hacer el Ministerio es de 130 mil dólares que van a invertir en sus 2 tractores. Entonces estamos en las gestiones con el Ministerio para darle avance y quizás en este año mismo podamos sacar esa gestión.
Doctor, le agradezco. Una pregunta adicional. En la semana anterior no pudimos asistir a la socialización sobre la cubierta que se pretende colocar en las canchas junto al parque infantil. Sí. ¿Cómo quedó esto, este tema, doctor? Sí, realmente es importante porque formamos un comité, una comisión con algunas personas del pueblo. Entre ellas está mi alterna, la señora Luisita Cáceres, está el señor Mosquera, creo que es dueño de este canal de televisión, está el doctor Galo Mosquera, está la señora presidenta del centro comercial, doña Gloria Loja, para reunirnos y recetar criterios de cómo queremos o qué ellos ven en nuestro planteamiento que hicimos en nuestra presentación, recabar información, recabar criterios de cómo podemos mejorar esa propuesta, porque vamos a viabilizar ya con los estudios del mercado, con la construcción de la cubierta sobre la cancha y la cancha sintética. Entonces sí hubo algunos criterios como el de mantener la visibilidad que saliendo del mercado se ve al frente. Entonces buscar un tipo de techo que sea acorde a la naturaleza. Entonces todos esos criterios nos vamos a reunir, yo creo que uno de estos días, para ir acondicionando. ¿Se ha tomado algún criterio TEN del Instituto de Patrimonio Cultural, puesto que tiene incumbencia en el Cantón Girón por la declaratoria de patrimonio, y para continuar con este proyecto? Bueno, de gestionar tenemos que hacerlo, pero en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, prácticamente en lo que es de la regeneración urbana, en la consulta que le hicimos, ellos dejan a potestad del municipio, nos han pasado como una competencia que nosotros debamos ver y preservar. Si es patrimonio cultural, nosotros tenemos que preservar, pero eso no quita que tenemos que ir a donde ellos, consultarles, y mejor si tenemos una opinión, un criterio válido para poderlo aplicar. Ahora, una oferta de campaña fue también un parqueo subterráneo en ese sector. Está previsto, solamente no tenemos el estudio. Vamos a ver si usted, si entra al centro comercial por la calle García Moreno, ya, usted llega a la plazoleta de comidas y hay un desnivel que más o menos da unos 2.20 de alto. Es aproximado, no se ha medido. Entonces, si le elevamos la una planta desde la García Moreno, nos queda el subterráneo para acondicionarle para los parqueaderos, porque nos saldría un poco más económico que hacer debajo de las canchas, como se había excavación y debilitar. Entonces vamos a necesitar más recursos, pero si tenemos la facilidad acá y nos va a costar menos, eso ya los estudios los irán determinando. Por eso queremos comenzar los más pronto ya con sus estudios para determinar. Bueno, doctor, siempre es un gusto conversar y conocer estas nuevas, cómo se planifica y las actividades que cumplen. Y también gracias por acudir cuando requerimos que nos den información. Vamos a hacer aquí un espacio publicitario y regresamos luego de instantes con nuestro siguiente entrevistado.